Es un testimonio para que cae muy bien con lo que voy a estar ministrando. Hay veces que hay personas que piensan que solamente un alguien especial o un gran ungido, el pastor o un puede orar por una persona y que una persona reciba un milagro, reciba una sanidad, y eso está totalmente incorrecto. Cada uno de ustedes tiene el poder para poder hacerlo. Ahora, que no lo cree y que no lo haga, son otros 20 pesos. Amén. Vamos a pedirle a nuestra hermana un momentito que comparta con nosotros algo que testificó en el día de la vigilia, ¿fue? Ah, pero bueno. Y es fácil. Sí. Bendecidos sean todos, hermanos. Hermano, quiero decirle que no tenemos que conocer la persona para orar por ellos y declarar sanidad. Yo no conozco a Judith, no conozco a Judith. El miércoles el diablo me quiso atacar fuerte cuando yo llegué a mi trabajo. He tenido 2 meses bien fuerte, pero declarando la palabra que mayor es el que está en el mí que el que está en el mundo. Y cuando el diablo ha querido atacarme, he hecho como dice el pastor. He levantado esas manos y aquí estoy yo. Más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Pues cuando nosotros estamos en la palabra y conocemos al Señor, nosotros vemos las necesidades de nuestros hermanos. Vuelvo y le digo, no conozco a Judy, pero hace 2 meses a una clienta mía, pues estaba en la tienda, yo siempre hablo con ella. Y me vi en su cara su angustia y me acerqué a ella. Y me dijo que su hija estaba enferma, tenía 2 quites en el busto izquierdo. Y que le habían hecho la biopsia, uno había salido maligno. Su hija estaba en los caminos del Señor y se apartó. Y pues le dije, dama, quiero orar, vamos a orar por su hija. Y en el nombre de Jesús, esos quites se van. Eso no es de ella, eso no le pertenece. Hermano, me mantuve en oración. La señora iba una semana así, una no a la tienda. Y para la gloria de Dios, el miércoles a las 9 de la mañana, estoy en mi trabajo. Y cuando esa señora se acerca y me abrazó por la espalda, lloramos las dos. Cuando fueron al médico, que le iban a extirpar el busto, el médico dijo, ¿qué pasó aquí? Aquí no hay nada, todo desapareció. Hermano, eso solo lo hace. Hermano, eso solo lo hace el Señor. Otra cosa que le quiero testificar, cuando estamos en Cristo, nada, nada, el diablo no tiene nada que buscar en nosotros. Porque cuando Él se para, nosotros damos 2 patadas en el piso y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y si no me hubiese parado firme en esa palabra, no estuviera hoy en mi trabajo. Porque han querido atacarme, han querido sacarme. Pero yo estoy ahí porque Cristo me puso ahí. Y yo soy digna de ese salario. Y nadie me va a sacar de ahí porque yo le sirvo a ese que está ahí. Y esta palabra que ha infundado el pastor en nosotros ha sido una palabra de bendición. Y algo más que le quiero decir, cuando cogemos nuestra llave, que vamos a montarnos en nuestro carro, invoquemos al Señor. Y esto que me pasó el miércoles fue poderoso, porque yo me monté en mi carro y desde que me monté yo fui orando y orando y orando todo el tiempo. Y esa es Francia, se monta en su carro y la mayor del tiempo es orándole al Señor. No prendo un radio, orándole a papá Dios y termino mi oración diciendo al Señor, heme aquí, úsame para lo que tú quieras. Amén. Bendecidos sean todos. Voy a dejar el pastor porque si me quedo aquí no me bajo. Gracias, Francis. ¡Que viva la República Dominicana! ¿Usted ve? Lo que hay es que tener disposición y actitud. Bueno, una buena actitud y uno puede lograr muchas cosas en el Señor. No estamos para vivir aquí una religión, estamos para dar testimonio de la gloria de Dios. Amén. ¿Me oyen bien? ¿Tienen frío? La verdad que no, chacho, que bueno, póngase de pie y coja su Biblia en su mano.
Y esté atento a lo que voy a estar ministrando. Voy a dar la segunda parte de lo que empecé, de lo que prediqué el jueves. Los que, la mayoría de ustedes no estaban aquí. Ustedes no saben de lo que se trata. Pero tuve en mi corazón de volver otra vez a dar un repaso a eso, porque es necesario que toda la iglesia, y aunque no está toda la iglesia aquí hoy, hay algunos que le temen al agua, pero no importa. Usted esté atento, porque lo que le voy a estar ministrando hoy no lo va a estar oyendo por la radio ni por la televisión cristiana, a menos que no sean algunos predicadores que yo conozco, pero la mayoría no te van a predicar esto. Ya conmigo, ellos reciben esta mañana la palabra de Dios implantada en lo profundo de mi corazón y cambia mi vida. No seré el mismo, mi mente será transformada por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Yo establezco en la tierra tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Antes que se siente, saluda al que está a su lado, dile qué bueno que está aquí esta mañana. Gracias, Señor. Bueno, vamos a buscar en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, vamos a estar leyendo del verso 5 en adelante. Como les dije ahorita, presta atención, porque lo que te voy a estar enseñando va a ser vital para ti y va a ser necesario para ti en muchas ocasiones en tu vida. La mayoría de los cristianos no están haciendo uso de los recursos que Dios le ha dejado. La mayoría. A nosotros, amén. A mí me gusta así, que lo hagan con ganas, todo con ganas. Eso de achú, eso no. La mayoría de los cristianos están doctrinados a ser mendigos, a ser codependiente. Cuando digo codependiente, es a depender de otros. Y nunca desarrollan una relación con Dios directa. Cuando necesitan oración, buscan a otros que ore por ellos en vez de ellos orar. ¿Me doy a entender? Como si Dios no le dijera, yo a ti no te oigo, que voy a oír es a ti. Si el pastor me dice, me ora, pues entonces a él lo oigo, pero a ti no te oigo. Y eso es totalmente erróneo. El por qué ella oró por esa persona sabiendo los resultados que quería, es porque entendió de que ella podía hacerlo. ¿Ah? La mayoría de los cristianos no se ven orando por los enfermos, se ven enfermos. ¿Sí o no? Se ven ellos las víctimas, en vez de estar liberando a alguien, se ven ellos atados. Eso está totalmente erróneo, porque eso no es el evangelio. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Pero nos hemos hecho religiosos, venimos a ir a un sermón que satisfaga nuestro intelecto, y salimos por la puerta, ay, qué bien, ay, me sentí lo más bien, el sermón estuvo lo más chévere. Pero todo eso, solamente lo que ha satisfecho son tus sentidos, y no ha logrado que en tu espíritu se fortalezca, y tu fe se crezca y se fortalezca. Se supone que cuando usted venga a la iglesia, usted salga por esas puertas con un escalón más de fe en tu vida. Amén. Pero lamentablemente, venimos a la iglesia de una manera religiosa a oír un sermón que se oiga bonito, que se oiga bien elaborado, bien, bien dicho, con mucha adición y mucha cuestión. Y elogiamos tal vez al predicador,
Qué bonito sermón, me gustó, pero de eso no te va a servir para nada, porque ante el diablo el sermón no sirve para nada, a menos que no sea la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y si usted no aprende a usarla, aunque usted sea cristiano, buena gente, aunque usted sea buen religioso, que venga todos los días de la semana a la iglesia, usted va a ser derrotado en todo lo que emprenda. Amén, porque esto no es por obras, esto es cuestión de tener fe en la palabra de Dios. Estuvimos enseñando la semana pasada, el domingo, de que nosotros tenemos que tener nuestro fundamento en la palabra. No es lo que dice la gente, no es las filosofías del mundo, no es lo que se inventa algún predicador. Cada día se inventan cosas nuevas. Ayer estaba yo oyendo una persona hablando del desierto, maldito sea el desierto. Ay, tu desierto, pero no le explican a nadie de qué tú me estás hablando. Entonces, para ellos, desierto es sinónimo de problema. ¿Sí o no? Si estás sufriendo escasez, si estás sufriendo enfermedad, si estás sufriendo cualquier sufrimiento, ese es tu desierto. ¿Quién diablo te dijo a ti que eso era un desierto? De todas maneras, si usted estudia lo que es un desierto, en el desierto el pueblo de Israel recibió todo suplido. No tenía necesidad de nada. Agua de la peña. ¿Sí o no? Agua limpia, agua que representaba a Jesús. De noche una columna de fuego que le daba calor para que en el desierto hace frío. Y por el día una nube. La ropa no se envejecía. Maná fresco todos los días. Se cansaron del maná y le dio codornices también. Ellos no estaban sufriendo. ¿Ah? Desierto no es sinónimo de sufrimiento. Yo no sé por qué le han dado esa connotación, pero eso está totalmente erróneo. Tuvieron la travesía en el desierto, pero peor estaban cuando estaban esclavos. ¿Sí o no? Comiendo cebolla, siendo maltratado, trabajando esforzadamente. ¿Ah? Y yo no sé dónde la gente se inventa, ¡ay, tu desierto! Y entonces, como no te explican qué es el desierto, pues entonces ahí tú metes cuánto problema está pasando, que a lo mejor posiblemente el 99% la culpa la tienes tú. Por tus malas decisiones, por la forma en que vives. Entonces el cristiano tú lo ves, aleluya, santo, mi desierto. Y no reniegues el desierto. Entonces inventan otra de las frases que hoy en día tú oyes mucho por ahí. ¿Cuál es? El proceso. Tu proceso. Oí una que dijo que el desierto no te suelta hasta que no termine contigo, como si el desierto fuera una persona. Y la gente le gusta oír eso. Y eso lo que hace es que te anula tu fe. Porque cuando tú crees que Dios tiene un propósito con lo malo que te está pasando, tú te cruzas de brazos. Aquí estoy yo como Dios quiere. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Ah? El proceso o la prueba. Hermano, explíqueme lo que es una prueba. Bueno, cualquier problema que tú tengas, ¿quién te dijo eso? Yo quisiera que ellos me encuentren aquí a Jesús diciéndole a un enfermo o a un necesitado, no te puedo sanar porque estás pasando por una prueba, mi papá te está probando. O que le dijo a alguien, ese es tu proceso, cuando salgas de ahí vas a salir con una estatura espiritual bien grande. Eso es mentira. El desarrollo nuestro espiritual no depende de los problemas que tú tengas, sino de tu consagración a Dios y a su palabra. Si usted no se consagra a Dios, si usted no cree su palabra y la vive y es hacedor de ella, usted no va a crecer aunque tenga 20,000 problemas. ¿Tú sabes lo que es eso? Que le digan a un enfermo que Dios lo está procesando. ¿Tú sabes cuántas personas yo he conocido
que han creído eso y se han muerto. El proceso ha sido del hospital al cementerio. No, porque hermano, tenemos que comprender que todas las cosas ayudan para bien. Mentira. Esa es una escritura fuera de contexto. No todas las cosas ayudan para bien. Cuando está hablando de que todas las cosas ayudan para bien, está hablando de todo lo que el Espíritu intercede por ti, ayudará para tu bien. Y puedes estar seguro que si estás orando en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios, eso obrará para el bien de tu vida. Y puedes estar tranquilo. Pero que las tragedias obran para bien, que la enfermedad obra para bien. Jesús nunca le dijo eso a nadie. Hello. Esas son cosas que le roban la fe a la gente, los mantiene ignorantes, diciendo amén y aleluya, cosas que están totalmente erróneas. Las diga quien las diga. Amén. Ok. Eso fue una introducción, pero lo que yo voy a predicar no tiene que ver con eso. Pero a lo mejor alguien aquí tenía que oír eso. Bueno, voy a estar hablando de lo que es entendiendo la autoridad que poseemos. Diga autoridad. Todo cristiano tiene autoridad sobre todas las obras del diablo. Y fíjate cómo lo estoy diciendo, todo cristiano nacido de nuevo tiene autoridad sobre todas las obras del diablo. El diablo no tiene nada con él. Usted ha recibido la naturaleza de Dios. Usted es una nueva criatura. Dios se le ha metido adentro a usted. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es Dios? Pues Él está dentro de ti. ¿Qué más tú quieres? Por ahí hay gente, ay, oré por mí, pastor, para recibir una doble porción. En Cristo estamos completos. En Cristo lo tenemos todo. En Él está la plenitud de la Deidad y nosotros estamos completos en Él. Pero la falta de conocimiento nos hace vulnerables para que Satanás tome ventaja sobre nosotros. Porque uno de los enemigos más grandes que tiene la iglesia es la ignorancia. No es el diablo, es la ignorancia. Porque la palabra misma te lo dice, mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Quiere decir que si no tienes conocimiento, tienes un 99.99% de que vas a recibir daño. Aunque seas cristiano, que venga a la iglesia y palmetees y brinques y saltes y hagas lo que hable lengua, hable lo que... Vas a recibir el daño. Porque el conocimiento de la palabra de Dios y de su voluntad es lo que nos crea a nosotros un fundamento donde nos podemos parar en fe. Usted no puede tener fe en algo desconocido, sino en algo conocido. Amén. Usted no puede tener fe basado y fundamentado en una ignorancia. Tiene que ser en algo conocido y algo que sea verdad. Amén. Y lamentablemente tenemos muchos cristianos fundamentados en mentiras. Ay, yo sé que algún día, mientras más grande sea tu prueba, más grande será tu bendición. Mentira. Mentira. Eso condiciona la mente de los cristianos a someterse a las obras del diablo. Usted tiene que aprender a pelear, usar su autoridad. Satanás se supone que huya de usted. Ay, no, pastor, yo no creo eso. Será de Dios, la gloria es de Dios. Siempre hay unos religiosos que a mí me dan ganas de abrirle la cabeza ahí para ver qué tienen allá adentro. No, es de Dios, es de Dios. Yo no, yo soy un gusano. Sí, pues te van a llevar a pescar y te van a poner el anzuelo si eres un gusano. Dios no nos ve así. Nosotros hemos recibido un derecho legal de usar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que es más grande que cualquier cosa en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ese nombre te fue dado a ti, iglesia, para que en su nombre usted eche fuera demonios, ponga las manos sobre los enfermos y sanen. Pero
La mayoría de la iglesia está acostumbrada a estar mendigando. Ay, oren por mí. Y hay algunos que son peores. El diablo me está dando duro. ¿Y tú qué estás haciendo? Pues dale para atrás. Hello. Ay, es que yo no puedo. Tiene que ser un ungido. Tiene que ser usted pastor. No, no, usted puede hacerlo. Usted nunca hará lo que usted no crea que puede hacer. Amén. Si usted no tiene fe en que usted puede, usted nunca lo hará. Y nunca tendrá los resultados. Amén. Si usted cree que usted no puede orar por un enfermo y que ese enfermo se sane, nunca lo va a lograr. Porque el primer obstáculo lo tiene usted por su incredulidad. Porque usted cree que usted no tiene la capacidad. Pero Dios se la dio. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Id en mi nombre, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. Y estas señales seguirán a quienes. A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Ahora, ¿la iglesia cree eso? No, la mayoría de la iglesia no. Incluyendo aquí, que yo siempre le estoy predicando esto. Aquí hay gente que es como, tienen oído a lagartijo. ¿De verdad? ¿Sabes lo que es un oído a lagartijo? Mira un lagartijo de perfil y usted va a ver por el oído, va a ver al otro lado. Porque es hueco. Por aquí le entra. Mami me decía, por aquí te entra y por aquí te sale. Porque no prestan atención. Y después, alguna vez me por ahí atribulado, ay, me encontraron esto, me encontraron lo otro, todo está embalado, como dicen por ahí. ¿Y qué tú crees? Te encontraron eso, pero ¿qué tú crees? ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? Yo cumplo con mi deber. Yo cumplo con enseñarte la palabra de Dios. Ahora, lo que tú hagas con ella, eso es tu problema. Judas anduvo con Jesús, con el mejor maestro de maestro. ¿Sí o no? Y sin embargo, ya usted ve su fin. Al igual que Pedro. Y es porque no se hacen hacedores de la palabra, sino oidores olvidadizos. Ay, qué bueno estuvo el sermón. Ay, qué chévere. No lo entendí, pero qué chévere. Mire, la palabra enseña bien claro que, hablando de la parábola del sembrador, que los que dan fruto son aquellos que oyen y entienden lo que oyen. Por eso es que hay que prestar atención, para que usted pueda entender lo que se le enseña. Cuando usted lo entienda, eso se va a convertir en su verdad, no en la mía solamente. Yo puedo tener revelación de una verdad y te la puedo predicar, pero es mi verdad, pero no la tuya, hasta que tú no la asimiles y la metas en tu corazón. Amén. El tú solamente aceptarla y decir es verdad, con eso no basta. Tienes que meterla en tu corazón, hacerla tuya. Esa verdad es mía. Como la verdad de tu nombre es tuyo. Nadie te lo puede arrebatar. Nadie puede decir que te llama de otra forma, ¿sí o no? Porque tu nombre está revelado en tu corazón, a menos que no te dañen el cerebro. Pero nadie te puede decir que te llamas de otra forma, porque tú dices, yo sé que cómo yo me llamo. ¿Sí o no? Pues así esa verdad de tu nombre, como es tu nombre, como yo siempre he dicho, yo te puedo hacer dudar de muchas cosas, menos de tu nombre. Yo te puedo hacer dudar de tu madre y de tu padre, decirte que tú no, que tú fuiste adoptado, que tu papá no es tu verdadero papá, que tu mamá no es tu verdadera mamá, y tú puedes hasta claudicar. Si te doy dos o tres argumentos que te hagan, que te confundan, tú puedes dudar, pero de tu nombre no. No hay argumento que te pueda desmentir a ti de que tú te llamas como te llamas, porque eso es parte de tu vida. Eso está ya en tu naturaleza. ¿Sí o no? Pues así hay cosas, hay verdades que tienen que hacerse parte de tu naturaleza, que tú las crees
sin la menor duda. Y cuando es así, es efectiva. Cuando no dudas en tu corazón, puedes dudar en tu mente, pero no en tu corazón, porque esa es tu verdad. ¿Estamos? Ok, usted necesita saber que a usted le fue dada autoridad sobre todas las obras del diablo. Y que el diablo no tiene nada en usted. Usted pertenece al reino de Dios. Usted fue trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y ahí es donde usted pertenece. Hablamos la semana pasada que usted está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y la palabra dice que Cristo está a la diestra del Padre. Y la posición en la cual Dios puso a la iglesia es la misma posición de autoridad. Ahora, si usted no comprende eso, y usted nada más se cree que usted es un cristiano ñangarayití, pues usted será un cristiano ñangarayití siempre siendo vulnerable de que el enemigo tome ventaja sobre su vida, que le robe, le mate y le destruya. Hay gente que dice por ahí, no, Dios, el diablo no puede hacer nada a menos que Dios no se lo permita. No. Si tú se lo permites, él lo va a hacer. Y Dios tiene que permitirlo. Porque lo que tú permitas aquí en la tierra será permitido en el cielo. Lo que tú declares ilegal aquí en la tierra será declarado ilegal en el cielo. La palabra dice, no deis lugar al diablo. Si tú se lo das, él lo va a coger. Y Dios no va a hacer nada. ¿Sabes? Dios te ha dado herramientas. Te ha dado una nueva naturaleza. Eres una nueva criatura. Tienes la naturaleza de Dios dentro. Tienes el Espíritu Santo que adornó todos los cielos dentro de ti. Tienes a Dios dentro de ti. ¿Sí o no? Aparte de eso, tienes un derecho legal de usar su nombre. Vayan en mi nombre, represéntenme. Somos embajadores de Dios aquí en la tierra. No representamos a un concilio. Usted no representa a la familia de la fe. Usted no representa a la iglesia de Pedro Coto. Usted representa el reino de los cielos. Lo que pasa es que nosotros nos hemos hecho nos hemos hecho religiosos. Y algunas veces representamos más las denominaciones que el reino de Dios. Y nos sentimos orgullosos de pertenecer a una denominación. Sin embargo, no tenemos revelación de que pertenecemos al reino de Dios. ¿Amén? Ok, vamos a ver aquí. Mateo 8, 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino un centurión rogándole y diciendo, mi Señor, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente ¿qué? Atormentado. El hombre estaba paralítico, aparte de paralítico, por causa de su enfermedad, estaba atormentado. Y dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Conforme a la gente que predica por ahí, Jesús le hubiese dicho, no, lo que pasa es que él está pasando por un proceso. Dios lo está probando, mi papá lo está probando. ¿Verdad? Está en el desierto, ese es el desierto del paralítico. Dice, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Tú sabes que hay gente religiosa que toman eso que dijo él? Como que eso fue lo que causó el milagro. Ay, usted ve la humildad de ese hombre, causó que Dios, Jesús hiciera el milagro. No. Eso él lo dijo por causa de la cultura. Los judíos no se mezclaban con los gentiles, ni visitaban a los gentiles. Pero no era porque eso no fue lo que causó la liberación del paralítico. No podemos tomar eso. Lo que causó la liberación del paralítico es lo que va a decir ahora. Solamente di la palabra. Solamente di la palabra. ¿Qué fe? ¿Sabes lo que le está diciendo? Basta con que tú lo digas. Problema resuelto.
a que, pero nosotros no tratamos así a Dios. Nosotros le pedimos hasta señales. ¿Sí o no? Si tú no pones tu fe y la fundamentas en la palabra de Dios, aunque seas un cristiano, vas a llevar el mal. No te va a dar resultado. Ahora, cuando tú sorprendes a Dios y le dices, yo creo en ti, no importa las circunstancias que me rodeen, no importa lo que yo vea, yo no ando por lo que veo ni por lo que siento, sino por lo que creo. Los sentidos no nos han sido dados a nosotros para militar aquí en la tierra, sino la fe. ¿Ah? La fe no necesita testimonio de los sentidos, la fe cree la palabra. Las personas que necesitan testimonio de los sentidos no están actuando en fe. Hay gente que cree cuando ve esperanza y cuando no la hay. Abraham no tenía esperanza, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Que no había esperanza. 100 años él, su cuerpo como muerto, la mujer estéril. No había. Donde quiera que lo mirara, estaba mal la cosa. ¿Sí o no? Tenía 100 años, su cuerpo estaba como muerto. Vamos a suponer que estaba vigoroso, pero la mujer era estéril. Nada iba a pasar. Pero él creyó la palabra. Él creyó la promesa. Y no consideró su cuerpo ni las circunstancias, sino que se fortaleció en fe, plenamente convencido de que Dios iba a hacer lo que iba a hacer. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido. Nosotros algunas veces no hacemos eso, lo que hacemos es murmurar. ¿Por qué? Dime por qué. Dime por qué me abandonaste. No, eso no, esa es otra cosa. ¿Ah, sí o no? Señor, ¿por qué lo permitiste? Ay, Señor. Ahí tú te das cuenta de por qué algunas veces hay gente que nos saca en el pie del plato. Porque no le están creyendo a Dios. Creen que le están creyendo a Dios, pero no le están creyendo a Dios. La persona que le cree a Dios no se deja llevar por lo que siente, sino por lo que cree. Amén. Las circunstancias no gobiernan su fe. Lo que gobierna su fe es la palabra. Porque están fundamentados en la palabra de Dios. Y esto a mucha gente se le hace muy bien difícil. Pero yo no te lo puedo pintar de otra manera. Tengo que decírtelo como lo enseña la Escritura. Jesús dijo, el que oye mi palabra y la hace, le compararé con un hombre que edificó su casa sobre la roca, sobre la palabra de Dios. La roca representa a Jesús, que es la roca. Vinieron vientos, vinieron ríos y dieron con ímpetu contra esa casa y no cayó, permaneció firme. Pero aquel que oye la palabra y no la hace, y no se hace hacedor de ella y no la captura para sí mismo, edifica su casa sobre la arena, superficialmente, sin pasar trabajo. ¿Sabes cuántos cristianos vagos tenemos hoy en día? En el sentido de que no hablen la Biblia ni... Digan amén o digan, ay, me chavé, me está hablando de mí. Hello. Tú sabes, hay algunos que ni la traen a la iglesia. Y hay gente que no la lee. Si un millonario de esto te diera un mamotreto así como esto, y te dice, mira, aquí está tu herencia, toma. Un Rockefeller, una de esas gente que tiene mucho dinero, te viene con un mamotreto así, y dice, bueno, mira, aquí te voy a dejar esto, esta es tu herencia. ¿Qué tú haces? ¿La usas de desodorante? ¿Ah? ¿La pones así encima de la coqueta? Nada más, y nunca la lees. Si tú tomas esa actitud, aunque él te haya dejado la ciudad de Nueva York completa para ti, tú no lo vas a hacer. No lo vas a saber. De igual manera, si tú no escudriñas las escrituras, tú no vas a saber la herencia que tienes aquí. La posición que tú tienes aquí en Cristo. Las promesas de Dios. ¿Quién tú eres en Cristo? Ay, yo soy asamblea de Dios. No, te estoy hablando que quién tú eres en Cristo.
qué asamblea, ni qué defensores, que, ni, no estoy hablando de que tú eres en Cristo Jesús. ¿Dónde está tu fundamento? Si tu fundamento está sobre la arena superficialmente, pues dice que el mismo río da con ímpetu, los vientos soplan y grande será tu ruina. Jesús lo enseñó claramente. Y fíjense que la tempestad y los ríos no es lo que vino para fortalecer la casa. La casa tiene que estar fortalecida antes, en la roca, en la palabra. Hoy en día se le enseña a la gente de que las pruebas y las tribulaciones y todas esas cosas son lo que te hacen, te moldean el carácter, que te hacen fuerte en la fe. Eso es mentira. La fe viene por el oír, y el oír a Dios, su palabra. Cuando tú te fundamentas en ella, primero te tienes que fundamentar en la roca, en la palabra, para cuando vengan los problemas, tú puedas permanecer firme. Amén. Los problemas no vienen para hacerte fuerte, todo lo contrario, para destruirte. Y el único adversario que tú tienes es el diablo, y tú mismo, si no haces las cosas como debe ser. El mayor problema que tiene la gente es la ignorancia. Lo que tú ignores no está dispuesto para ti. No lo vas a poder disfrutar. Amén. Ok, vamos a seguir leyendo. Dice: solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué fe tenía esa gente? Tú di la palabra y no dijo tal vez. Dijo, mi criado sanará. ¿Ah? Y mira el argumento que él le señala a Jesús. Mira lo que él dice. Porque yo también soy hombre de autoridad. Ahí está reconociendo que Jesús es hombre ¿de qué? De autoridad. Dice, yo también, como tú. No lo expresó de esas palabras, pero eso fue lo que quiso decir. Tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Quiere decir que yo tengo gente bajo mi autoridad que me sirven y hacen lo que yo diga. ¿Sí o no? Eso es lo que le está diciendo. Yo le digo, ve y van. Ven y vienen. En otras palabras, ellos hacen lo que yo les diga. Haz esto y lo hacen. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en mi propio pueblo he encontrado tanta fe como la de este centurión que no pertenece a mi pueblo. Que es un gentil. ¿Sabes por qué? Este hombre entendía lo que era autoridad. Y como él entendía lo que era autoridad, dijo, solamente di la palabra. Tú eres un hombre de autoridad. Y yo sé lo que es autoridad. Tú di la palabra y con eso basta. Como cuando el Señor le dijo que tiraran la red por la derecha. Que fue lo que hicieron los discípulos en tu palabra. No hemos pescado en toda la noche. Y el que sabe de pesca sabe que la noche es bien buena para pescar. Los pescados son, la mayoría de los pescados son nocturnos. Y el que no pesca de noche cuando sale el sol se hace difícil. Y Jesús le dijo, vayan y tiren las redes por la derecha. Pedro no se puso a argumentar, Pedro sabía de pesca, eso era lo de él, eso era su trabajo. Él había dicho, hemos estado pescando toda la noche y no hemos cogido ni una cocolía. Eso no está ahí, pero digo yo, una cocolía. Ni un sábalo. Pero en tu palabra, y en su palabra tiraron las redes, y dice que
Hubo tanta abundancia de peces que tuvieron que llamar más barcos para poder. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la acción que hicieron fue fundamentada ¿dónde? En lo que Jesús había dicho. Hasta que tú no aprendas a fundamentar tu fe en la palabra y no en mí ni en nadie, tú no vas a tener buenos resultados. Hasta que tu fe no esté puesta en la palabra de Dios y no en las circunstancias, no en lo que ves, en lo que palpas, sino en lo que dijo Dios en su palabra, tú no vas a tener buenos resultados. Y Dios no tiene la culpa. Cuando no creemos en su palabra, le estamos diciendo mentiroso. Hello. Tú dices eso, pero cuando usted mete un pero en lo que, entre Dios y usted, tiene un problema. A Dios no se le pone pero, a Dios hay que creerle. Si Él lo dijo, así es. Las circunstancias dicen lo contrario, pero así es. Anoche estaba viendo yo el capítulo de cuando las murallas de Jericó fueron derrumbadas. Yo estoy viendo una serie que se llama La Tierra Prometida, que va después de la serie esta que está dando en el 11, después de Moisés. Pero yo la estoy viendo por teléfono y por computadora. Y estaba viendo ese capítulo. En el pueblo vieron personas que decían imposible. Siempre en todos los grupos siempre hay alguien que es más incrédulo que el diablo. El diablo cree más que él. ¿Sabe que el diablo tiene más fe en Dios que muchos cristianos? Él lo sabe, lo vio y sabe el poder que tiene. ¿Ah? La palabra dice que los demonios creen y tiemblan. Hay algunos que ni creen ni tiemblan. Estoy hablando de cristianos. Entonces acá empezó a murmurar y a decir, no, ¿y cómo se van a caer? Si eso es una fortaleza tremenda. Habiendo visto a Dios abrirle el Mar Rojo, abrirle el Jordán, dudando de Josué, y uno de los argumentos que sale en la película es, ¿quién estaba con Josué cuando Dios le habló? ¿Verdad que no había nadie? ¿Y cómo vamos a creer? ¿Sabe? Porque siempre en todos los grupos hay alguien que es más negativo, como Tomás. Pero Dios había dicho, ustedes hacen lo que yo digo, como yo digo, y las murallas se van a caer. Y así pasó, se desplomaron. Y es tremendo cuando uno ve eso, y con todo y eso la gente sigue murmurando. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, lo sacó con plata, oro, sano todo el mundo. No había ningún enfermo entre ellos. Lo sanó a todos de cantazo. Abrió el mar y lo sacó. Y cuando ya estaban al otro lado del mar, al tiempito estaban murmurando. Por eso tuvieron 40 años en el desierto y toda esa generación desapareció. Entraron los niños por la incredulidad. Empezaron a murmurar, mejor estábamos allá, el asopado de cebolla nos gustaba más. Estamos hartos de las colonias, estamos hartos del maná, porque así es el ser humano. Y se olvidaban de todas las maravillas que Dios había hecho. Algunas veces uno ve cristianos igual a ellos, estaba mejor en el mundo. Pues vete para el mundo. Hello. A Dios hay que creerle. Cuando le decimos, cuando vemos la palabra de Dios y no la creemos, le estamos diciendo que Dios no tiene integridad. Lo estamos juzgando conforme a nosotros. Y la palabra de Dios es tan potente que sostiene el mundo entero. Todo el universo está sostenido por la palabra de Dios. Jesús era el verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne, habitó entre nosotros. Él envió su palabra y nos sanó. Pero hasta que usted no vea, mientras usted ve este libro como un libro normal, como si fuera una revista, y la pone allí en su casa abierta, creyendo que los espíritus no van a entrar porque está abierta, mire, el espíritu se va a sentar aquí, te va a dar bofetada y se va a reír de ti. Te va a dar con la Biblia por la cabeza. Porque la Biblia no tiene ningún poder. Estas palabras que están aquí no tienen ningún poder a menos que no estén metidas dentro de tu corazón.
y salgan por tu boca y sean creídas. Amén. Este centurión maravilló a Jesús. Dijo, yo no he encontrado en Israel a alguien que tenga una fe como este hombre, que tan solamente cree que si yo digo la palabra va a suceder lo que él necesita. ¿Ah? Hay cristianos que dicen, no, 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 Señor, dame una señal. Yo voy a poner un vellón aquí así, si amanece mojado, como, ¿sabes? ¿Ah? Señor, dame una señal en el nombre de Jesús. Traer los diezmos al alfolí. Ah, no, no, perdón, eso no fue. Diablo, mentiroso. Otra más. Tú sabes que hay cristianos que rigen su vida por el pan de vida. ¿Cuál es el pan de vida? ¿Sabes lo que es? Que es casi como un hot dog así. Un pan de hot dog con mucho cartoncito. Y todos los días saca un cartoncito a ver qué es lo que Dios le va a hablar. Por favor. ¿Ah? Y si saca el cartoncito y no le gusta lo que salió, vuelve y lo mete y dice, no, me equivoqué, perdón. Otro más, otro, un segundo, hombre. Así tenemos un cristiano. Hay cristianos que hablan en el periódico para ver el horóscopo, a ver lo que dice Walter Mercado. ¿Sabes? No te digo yo. Si entendemos autoridad, podemos saber que hemos sido autorizados. Cuando Dios te da autoridad, es que te ha autorizado a usar sus recursos. ¿Me explico? Autoridad en Cristo es que Dios te ha dado a ti autorización de usar su nombre. Cuando una persona es poderosa, no sea una persona rica, una persona, y te dice, mira, ves al banco y ves en mi nombre, y saca lo que te dé la gana. ¿Qué tú harías? Dame una confirmación. Si llueve para arriba, lo creo. A nosotros nos fue dado autoridad, hemos sido autorizados a usar el poder de Dios a favor de la gente. Pero la iglesia no se ve así, la iglesia se ve mendigando. Se supone que nosotros seamos los sanos sanando enfermos, no los enfermos. Se supone. La cosa está al revés. Usted ve en el libro de los Hechos, dice que los enfermos los traían a la iglesia. ¿Sí o no? Léalo para que usted vea. Traían los enfermos a la iglesia. Porque había fe. Hoy en día es al revés, la iglesia va al mundo. Y la verdad, en algo estamos fallando, algo está mal. Y una de las cosas que está mal es que no le creemos a Dios. Creemos en su existencia, pero eso lo cree hasta el diablo. ¿Sí o no? El diablo cree que Dios existe, los demonios creen que Dios existe y nada, eso no le sirve de nada. Creemos en la existencia de Dios, pero no le creemos su palabra. ¿Y ahí es donde está el problema? Usted tiene que levantarse todas las mañanas. Yo soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Buenas obras cuáles son? Ayudar a otros, sanar enfermos, liberar a las personas. Pero ¿a qué hacen los cristianos hoy en día? Se encuentran con el endemoniado y andan buscando a alguien, o a Raki, o al pastor, o a traérselo. ¿Pero por qué tú no lo echaste? Yo no tengo autoridad ninguna. Usted es el ungido. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesús está dentro de usted. Es el mismo, no hay dos, ni tres, ni cuatro. El mismo. Y es el Espíritu Santo es quien confirma la palabra.
Y le dejaré un consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo está dentro de usted si usted es cristiano? Usted no tiene que sentirlo. Usted no tiene que, ay, aquí está Dios, siento su presencia, ¿no? Aunque no la sienta, yo sé que está aquí. ¿Ah? Usted no oye por ahí que dicen, a donde están dos o tres en su nombre allí. No, no, aunque usted esté solo. No tiene que haber dos o tres en su nombre, aunque usted esté solo. El Espíritu Santo está dentro de usted. ¿Lo sienta usted o no lo sienta? Porque si usted está basado más que en lo sensorial, en los sentidos, para saber para creerle la presencia de Dios, pues usted está mal. Usted va a ser un yo-yo. El día que no sienta, pues se va a sentir atribulado. Porque su fe está basada en lo que siente, no en lo que cree. ¿Estamos? ¿Me doy a entender? Ok. ¿Usted sabe lo que quiere decir autoridad? Quiere decir, le voy a decir la definición verdadera de autoridad. Dice que quiere decir que es una autorización. Es un derecho, un poder de mandar. Mandar. Como usted le dice, diablo, vete. Espíritu inmundo, sal de él. Cuando usted le dice espíritu de enfermedad, sal de él. Usted tiene ese derecho de mandar en su nombre. Ahora, ¿usted lo cree? Mira, que me bajen un poquito de eso allá, que se está oyendo muy acá. Antes de que yo pierda la chaveta. Por favor. Ok. Usted tiene el derecho de mandar. Y oiga esto. Cuando Dios te habla de autoridad, es que te da el derecho de gobernar. Usted habla en términos espirituales. Usted tiene todo el derecho de gobernar. Por favor, mira, dile que se callen o lo saco de ahí. Eso me perturba, eso me saca de, tú sabes, no quiero ruido. Oye, parece que son griegos esta gente. Ok. ¿Qué quiere decir autoridad? Derecho, poder de mandar y de gobernar. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, le dio derecho de subyugar la tierra. Señorear, ¿sí o no? Sean señores de lo creado. Gobiernen lo creado. ¿Fue así o no fue así? Eso nos ha sido devuelto a nosotros. Aunque usted no lo crea. El diablo no tiene nada en usted. Pero ¿sabes cuántos cristianos hoy en día tienen una mentalidad? Ay, hermano, vaya a casa. Es que unas malicias, las puertas se mueven. Las plumas se abren solas, las bombillas prenden. Oigo cadenas. El perro aúlla. Y el gato ladra. Eso es. Pastor, vaya allá y haga un exorcismo. Llévese un tabaco ahí para. Y llévese el disco ese que viva Chango. ¿Sabes que hay muchos cristianos practicando espiritismo sin darse cuenta? Yo no tengo que ir a su casa. Usted es el rey sacerdote de su casa. Usted tiene que saber que usted manda ahí, que usted tiene autoridad ahí, que usted gobierna su casa. Estoy hablando espiritualmente. Yo sé que hay algunos que no gobiernan su casa. Hay hombres que la mujer es la que gobierna. Bueno, pero ese es otro 20 pesos. Pero espiritualmente, sea usted mujer o sea usted varón, usted tiene autoridad sobre su casa. Y si usted no lo echa afuera, si de verdad hay demonios molestándolo, aunque vaya quien vaya,
Tan pronto se vaya esa persona, él entra, si se lo saca por la puerta, entra por la ventana. Aquí estoy yo otra vez. Porque el problema es usted. Si usted no ejerce la autoridad que usted posee, si usted no ejerce el poder que usted tiene, Dios no va a venir del cielo a hacerlo. Por eso usted lo puso ahí, en blanco y negro. ¿Ah? Mirá que os he dado poder, sobre todo poder del maligno. Y nada le hará daño. Ah, eso lo dice ahí, pero eso fue a los discípulos, a mí no. ¿Y tú qué eres? ¿Tú no eres un discípulo? El problema es que nosotros no nos identificamos con lo que la Biblia dice. Nos identificamos con lo que dice la religión, con lo que dice la filosofía religiosa. Nos enseñan a ser débiles. Hermanos, que somos débiles, somos carne. Pero yo no vivo conforme a la carne, vivo conforme al Espíritu. Allá no dice andar conforme a la carne, dice no, conforme al Espíritu recreado que fuiste hecho. ¿Ah? Pero la mayoría de... ¿Sabes? Cuando la palabra dice que no andes conforme a la carne, te está diciendo no andes conforme a los sentidos, sino conforme a la fe. No andamos por vista, sino por fe. Pero la mayoría de los cristianos andan por vista, por los sentidos. Todo lo calculan y lo discienden conforme a los sentidos. Si me siento bien, estoy bien. Si me siento mal, estoy mal. No tienen un buen fundamento. Autoridad también quiere decir la facultad para hacer alguna cosa o aprobar algo. Nosotros tenemos esa facultad. Dios nos ha dado autoridad. Y hasta que usted no vea eso en su vida, usted no debe estar tranquilo. Búsquese en primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Avisa cuando estemos ahí. Dice, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, diga vuestro adversario. ¿Quién es el adversario? El diablo. Como león rugiente. Él no es ningún león, pero él anda como león rugiente. Él es un camuflaje lo que tiene. Anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistir firmes, ¿en qué? En la fe. ¿Quién lo va a resistir? La palabra dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. Ahora, ¿qué es resistir? La gente oye la palabra resistir y se cree que es esto. Estoy resistiendo aquí. Está encima de mí, me tiene jorobado. Resistir quiere decir ir en contra. ¿Cómo vas a ir en contra? Con una herramienta que Dios te ha dado. La espada del Espíritu. Pero no aquí, aquí. Si lo que sale por tu boca es queja, eso es lo que tú vas a recibir. Conforme a tu fe te será hecho. Ahora, si lo que sale por tu boca es la palabra de Dios. ¿Estás enfermo? Por sus heridas yo fui sanado. Tú eres un mentiroso, diablo. Yo te prohíbo tocar mi cuerpo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de los muertos mora en mí, ese Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos vivificará mi cuerpo mortal. Yo declaro vida sobre mi cuerpo. Amén. Dar un aplauso de verdad. Tú tienes que aprender a reclamar los derechos. Como yo le enseñé hace poco, la sanidad divina no es una promesa para nosotros, es un derecho. Ya fue pago. Ya Jesucristo pagó por eso. Ya Él la llevó, no la va a llevar, ya la llevó. Es mi derecho. Yo tengo que estar sano porque es mi derecho. Jesucristo pagó por eso. Hasta que tú no lo veas como un derecho,
y lo vea como una promesa y empiece, Señor, ten misericordia de mí. ¿Quién dice? No seas malo. No, no, yo lo voy a establecer como mi derecho. Por sus heridas yo fui sanado. Mi corazón funciona perfectamente, mis órganos funcionan perfectamente. Le hablo a mis órganos, mi hígado funciona perfectamente en el nombre de Jesús. Hello, apréndale a hablarle a la montaña. Jesús lo dijo bien claro. Y hablando de la fe, búscase en Marcos 11, búscalo un momentito. 11:23, para que usted vea cómo se ejerce la autoridad. No es llorando, no es lamentándose. Algunas veces nosotros ponemos la fe de que mientras más cristianos estén orando por algo, las cosas se van a dar. Y no establecemos la palabra de Dios en la tierra. Dependemos de que hayan 10 personas. Ay, la hermana fulana está enferma. Vamos a llamar a Raimundo y a todo el mundo para que ore por ella. Pero si la hermana no está creyendo, se la lleva el diablo. Hello. Esto no es la cantidad, esto es cuestión de calidad. ¿Estamos ahí? Vamos a leer el. Déjeme ver una cosa. El 12, para que usted pueda entender bien esto. Jesús aquí va a usar su fe y va a usar su autoridad. Marcos 11. 11:12. Ok. Al día siguiente, cuando salió de Betania, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de qué. Ni tampoco era tiempo de que tuviera hojas. Pero esta higuera era buchipluma nomás. ¿Ah? Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Y lo oyeron quiénes? Sus discípulos. Jesús pronunció palabras, nunca más coma nadie fruto de ti. Y eso, conforme a Pedro, se constituía en una maldición. ¿Por qué se constituía en una maldición? Porque la higuera fue creada para dar fruto. Decir lo contrario ya se convierte en una maldición. Y algunas veces nosotros maldecimos nuestras vidas cuando hablamos cosas contrarias a lo que la palabra dice. Cuando tú le dices a un hijo tuyo que bruto eres, que estúpido eres, que esto, ahí tú lo estás maldiciendo. Lo estás maldiciendo. Y dice, verso 20, vamos a dar el verso 20 un brinquito. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado ¿desde qué? Desde la raíz. Ahora cuando Jesús le dijo a la higuera, nadie coma más fruto de ti, la higuera se quedó igualita, ¿verdad que sí? Porque si no, en ese momento, si hubiese pasado, que se hubiese secado, los discípulos lo hubiesen visto. Mira qué rápido se secó. Pero las palabras de Jesús comenzaron a funcionar desde la raíz del problema. Nosotros oramos y si no vemos instantáneamente algo suceder, soltamos la fe. Y no dejamos que el poder de Dios se manifieste. Él dijo la palabra, pero estaba ahí, la higuera estaba igualita. Se quedó igualita. Al otro día fue que vieron que se había secado desde la raíz. Pero Jesús no tuvo que ver para creer. Jesús habló y sabía que se iba a secar. Tan pronto él dijo la palabra,
la muerte comenzó a funcionar desde la raíz. Como yo siempre le he dicho, usted sale de aquí con un árbol de eso y le arranca una rama y usted pone esa rama que acabara de arrancar al lado de la que está injertada en el tronco y se ve igualita. ¿Verdad que sí? Pero al otro día estoy seguro que la que arrancaste se va a secar. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque le cortaste la vida. Mientras se mantenga injertada en el tronco, tiene vida. Y eso es otra. Los otros días estaba leyendo algo sobre nosotros. Jesús es la vid. ¿Y nosotros somos qué? Quiere decir que en nosotros fluye su vida. Esa savia que le da vida a las. Y que causa de que los pámpanos den fruto, viene del tronco. Tú y yo estamos injertados en Jesús. Somos el cuerpo de Cristo. La misma vida que está en Jesús fluye a través de nosotros. Wow. Déjeme que me baje un poquito el volumen abajo. Ok, ¿dónde estábamos leyendo? Verso 20, 11. Y si pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz, entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Fíjate que Jesús no le dijo maldita sea, solamente la contradijo su naturaleza. Todo lo que tú digas contrario a la naturaleza de cualquier cosa se convierte en una maldición. ¿Hello? Dice, respondió Jesús y le dijo, tened fe en Dios. Ahora, en el original no dice tener fe en Dios, dice tener la clase de fe de Dios. ¿Cuál es la clase de fe de Dios? Dios dice y es hecho. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Sea la luz y fue la luz. Todo lo que Dios creó, lo creó por medio de su palabra y lo sustenta por su palabra. Esa es la fe de Dios. Jesús le está diciendo, mire, aprendan a usar la fe como Dios la usa. Yo te lo acabo de demostrar. Yo dije palabras y sucedió. ¿Sabes que una vez yo hice eso en casa de mi suegro? Había un árbol de chinas mandarinas. Y aquello no paría, como dicen por ahí, no daba nada. Tiraba florecita, pero nada, ninguna china. Y estaba hasta cogiendo hasta hongo el tronco y todo, como que se iba a morir. Y yo, basado en la palabra de Dios, le ordené que diera fruto. Y dio tanto fruto que se secó. Pero había china por un tubo y siete llaves. Parece que estaban diciendo que era que machúa la planta. No, lo que necesitaba era. Sí, así dice la gente, no, ese es un árbol macho, no la. No. Ella fue creada para dar fruto. Ok. Dice, porque de cierto os digo que, véalo, cualquiera. Quiero ir suavecito, cualquiera. Diga, yo estoy incluido ahí. Yo soy uno de esos que él está diciendo. Cualquiera. No dijo los apóstoles, los grandes ungidos, los pastores, los profetas. No, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Y no dudar en su corazón, sino que creyera que será hecho lo que qué. Lo que dice será hecho. Y eso trabaja en lo positivo y en lo negativo.
Si tú dices que no se va a lograr, no se va a lograr. Si tú hablas de la enfermedad y no de la palabra, eso se va a apoderar de ti. Porque conforme a lo que tú digas, te será hecho. Hay gente que magnifica las enfermedades. Ay, mi artritis, ¿es tuya? Ah, pues quédate con ella. Ay, mi dolencia, no, porque lo mío es esto. Te estás apoderando de ella. Estás diciendo que tú eres dueño de ella, eres amo de ella, eso es tuyo. Ahora, cuando tú comprendes de que Jesús la llevó y que no te pertenece, que no debe estar en tu cuerpo, entonces tú usas tus cañones enfilados hacia eso. En el nombre de Jesús tú no me perteneces. Yo soy templo de Dios. Mi cuerpo es templo de Dios y fue comprado por sangre. Yo pertenezco a Dios. No tienes lugar en mí. Y aprendes a usar la palabra. Dice que cualquiera que dijere a este monte algo en específico, quítate y échate en el mar, y no dudar de dónde, en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Jesús no mintió cuando dijo eso. Lo que pasa es que nosotros no nos dejamos llevar conforme a lo que le está enseñando. Él enseñó a los discípulos en ese momento, mira cómo es que funciona la fe de Dios. La Biblia dice, Él manda y es hecho. Dios dijo y existió. Dios usa su palabra para crear. En la palabra de Dios hay poder creativo. ¿Amén? En las palabras de los hombres no hay ningún poder creativo. Si tú no aprendes a usar las herramientas que Dios te ha dado, pues entonces, Dios no tiene la culpa si no tiene sus promesas o lo que la palabra enseña, es que estamos haciendo las cosas mal. ¿Amén? Búsquese Génesis capítulo 1, verso 27. Ya estamos terminando. Yo últimamente estoy, parezco un don playing de eso de larga duración. Pero el que tiene mucho que dar, si usted viene a recibir un sermón de media hora, está equivocado. Génesis 1.27. Vamos a ver varias cosas aquí. ¿Sabe? En Adán nosotros perdimos la autoridad. Adán le dio paso a la muerte. Pero en Cristo recibimos vida. ¿Amén? Adán nos trajo muerte, Jesucristo nos trajo vida. Nos restauró nuestra autoridad, que Adán la tenía y la perdió. Míralo, aquí te lo dice. Y creó Dios al hombre a su imagen, diga su imagen. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Igual que él. El hombre tenía las características de Dios. No era Dios, pero lo hizo con su característica. Dice, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Vamos a ver cuál es la bendición. Y le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. ¿Qué dice ahora? Sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra sojuzgar? Sujetar, dominar con violencia a algo o a alguien. Cuando tú coges una persona y la dominas y la pones ahí, como quien dice, arrodíllate ahí, lo estás sojuzgando. Señorear. Nosotros decimos que Jesucristo es el Señor, ¿sí o no? Él es el Señor. Pero Él nos hizo a nosotros señores también. El hecho de que usted se llame cristiano es porque carga la naturaleza de Cristo en usted. No es un nombre eclesiástico. Es porque usted representa al cielo. Creo que fue en Berea que por primera vez le llamaron cristiano. Porque antes le llamaban el camino. En Antioquía, ¿verdad? Que por primera vez le llamaron cristiano.
¿Por qué le llamaron, empezaron a llamarle cristiano? Porque veían las obras de Cristo en ellos. Veían a Cristo multiplicados en ellos. Hoy tú ves a Cristo multiplicado en los cristianos. Veían que hacían las, sus mismas obras. Hello. Habían enfermos en las aldeas, vamos a llevarlo para la iglesia donde están los cristianos. Que hasta con la sombra de Pedro se sana la gente. Había fe. Los discípulos no tenían incertidumbre en cuanto a su, el poder que poseían. Ellos no andaban cantando, Señor, manda poder, poder del cielo, manda poder. Manda poder a nuestras manos para que los enfermos... ¿Quién dijo que cantaran eso? No es que le escribió, a lo mejor dice que el Espíritu Santo se lo dio. Cuando contradice la Biblia. La Biblia no dice eso, dice ir por todo el mundo, echar fuera demonios, poner las manos sobre los enfermos y sanarán. No dice ir por todo el mundo y pídame a mí que yo lo haga. Tú oyes a los cristianos. Ore por ese enfermo. Oh, Señor, pon tu mano. No, pon tú la tuya. Yo no, ¿cómo tú me vas a mandar a mí? Yo te mandé a ti. ¿Es verdad o no es verdad? Hacemos las cosas al revés, queremos buenos resultados. No, no hagas las cosas mal y pensar que vas a tener los resultados que te dice la Escritura. Haz las cosas como dice la Escritura. Tienes que tener fe de que tú vas con tu mano, tú vas a poner tu mano y como tú representas a Cristo, es como si Él la pusiera. No tienes que pedirle a Él que venga. Amén. Dice, señorear, quiere decir dominar, mandar. Y todo eso nos ha sido devuelto a nosotros. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, le dijo, mirad que os doy poder sobre todo poder del maligno. Les doy autoridad. Vamos a ver varias escrituras y con esto nos vamos. Y si me invitan a almorzar, lo dejo ahora. Marcos 6:7 dice, después llamó a sus doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Lucas 4:36. Dice, estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y que y salen. Marcos 16, vamos a leer desde el 14. Este Marcos, capítulo 16, el final del capítulo, yo... lo he oído mucho y mucha gente lo usa para enseñarle a la iglesia de que tienen que ir a predicar. ¿Verdad que sí? Porque Jesús dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio y algunas se le traen condenación a la gente. Y si tú no vas a hacerlo, tú te quedas en el rapto y si no... Pero Jesús nada más nos dijo ahí que vayan y prediquen el evangelio. Dijo también otras cosas, las cuales no se mencionan. Y si se menciona así por encimita, no se enfatiza en ella. Estamos ahí en Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído de que él había lo habían visto resucitado. Y, verso 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a cuántas criaturas, a todas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y la mayoría de las personas hasta ahí llegan. Pero Jesús no dijo eso nada más. Le dijo, si la encomienda de ir a predicar el evangelio es para mí, pues también lo otro es para mí también. ¿Sí o no? Y estas señales seguirán
a los que creen. ¿Y saben una cosa? Usted sabe que esto se escribió en un idioma donde no hay puntuación ni coma. Todo es corrido. Usted ve que dice, estas señales seguirán a los que creen. Y tiene dos puntuaciones ahí, ¿verdad que sí? Pues eso se supone que no esté ahí. Esto se supone que diga de esta manera. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Cuando Pedro y Juan le dijeron a aquel, ni plata ni yo lo tengo, pero de lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Porque ellos creían que detrás de ese nombre estaba toda la potencia de Dios. Todo el poder de Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra está detrás de ese nombre. Pero tú tienes que verlo. Cuando lo uses con propiedad. No lo uses para bromas, ni para chistes. Muchos cristianos, en nombre de Jesús y vacilando con eso. Tú puedes estar seguro que estás profanando un nombre que es sobre todo nombre. Crea conciencia de eso, no lo use para vacilones. Si lo vas a usar, úsalo con propiedad, con fe, con respeto. Porque detrás de ese nombre están todos los recursos del cielo, todo el poder de la Deidad está detrás de ese nombre. Por eso es que es un nombre sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y esto debería decir de esta manera, estas señales se creerán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Pero los que creen en su nombre, los que creen que el nombre es suficiente y hay suficiente poder para llevar a cabo cualquier cosa. ¿Lo habías visto así alguna vez? Cuando Pedro y Juan sanaron a ese lo llevaron ante Sanedrín y ellos lo dijeron, ¿por qué no juzgan a nosotros como si nosotros hubiésemos hecho algo? Fue fe en su nombre, en aquel que ustedes crucificaron. En el nombre de él fue que nosotros hicimos ese milagro. Por tener fe en ese nombre. Detrás del nombre de Jesús está todo el poder de la Deidad. Todo. Ustedes me dan 15 minutos. Yo lo voy a coger como quiera. Búscase en Efesios un momentito. Y con esto, búscase en Efesios un momentito. Oh, santo tú eres. Yo siento una unción bonita en esta mañana. Aquí puede suceder cualquier cosa. Si solamente lo que tienes que hacer es creer. Efesios 1. Vamos a leer del verso 15 en adelante. Siempre, dama. Ah, wow. Wow. A ver. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, oh, Jesus. Oh. Wow. A ver si puedo continuar. Esta es la oración de Pablo. Pablo fue el que recibió la revelación de todo lo que había pasado detrás del sacrificio de Jesús. Ninguno de los discípulos que anduvieron con Jesús tuvieron esta revelación. De hecho, algunos de ellos cuando Jesucristo fue crucificado volvieron a trabajar como cualquiera otro, creyendo que ya aquí terminó todo. No conocían que estaba detrás de todo lo que el sacrificio. Y Pablo, por medio de las epístolas, reveló
lo que había sucedido y lo que Dios nos había dado por medio de ese sacrificio. Oiga esto, dice, por esta causa yo habiendo oído de vosotros, de vuestra fe en el Señor Jesús, mejor dicho, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en qué. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién. De Él. O sea, nosotros necesitamos conocer a Jesús. Usted no conoció a Jesús cuando lo aceptó. Usted lo aceptó, recibió su naturaleza, pero necesita conocerlo. Cuando tú conoces a una persona es cuando sabes lo que piensa la persona. Cuando conoces cuál es el sentir de la persona. Muchos cristianos no conocen a Dios, y aunque llevan años en la iglesia. Conocen de su existencia, pero conocerlo, por medio de su palabra no lo conocen. Dice, alumbrando los ojos de vuestro, estamos en el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de qué. De su herencia en los santos. Tú y yo tenemos herencia. Aquí tenemos la herencia. Este es el Nuevo Testamento. Todo testamento tiene una herencia. ¿Sí o no? Ok. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que? Los que creemos. Según la operación del poder de qué. De su fuerza. La cual operó en Cristo resucitándole de entre los muertos. ¿Ah? ¿Qué más dice? ¿Y sentándolo dónde? ¿A dónde lo sentó? ¿Y a dónde nos sentó a nosotros? En lugares celestiales, ¿juntamente con quién? Pues estamos también a su diestra. Esa es nuestra posición. Ah, no, yo soy religioso. No, si tú no ves eso... Esto es mucho más que religión. Esto no es una filosofía religiosa de una denominación. Esto es lo que dice la Escritura. Dice, vamos al 20 nuevamente, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos. Está hablando del poder de resurrección. Y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Y sobre todo, ¿qué? ¿Y qué más? Y autoridad. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, también en el venidero. Quiere decir que todo eso está bajo Jesús. ¿Sí o no? Eso es fácil para usted aceptarlo, de que Él está sobre todo principado, toda autoridad y toda... Pero nosotros somos su cuerpo. Quiere decir que lo que está bajo sus pies está bajo nosotros también. Y aquí te lo dice, mira, te lo dice. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, verso 22. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿quién? A la iglesia. ¿Ustedes? Ustedes son cabeza, no cola. Todo está bajo sus pies. Diga, el diablo estaba bajo mis pies. Los demonios estaban bajo mis pies. Todo principado estaba bajo mis pies. Toda autoridad está bajo mis pies. ¡Eh! Ja, más que os sé que está trabajando todo, solo todo. Shakaba, soto. Esto es poderoso. Verso 22 nuevamente. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuántos son plenitud de aquel? ¿Sabes lo que quiere decir eso? La plenitud, el poder máximo, completo, sí. Usted no necesita doble porción, usted está completo en Cristo. ¿Podemos ver algo más? Mire, ahí en el capítulo 2, verso 5, dice, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Y cuando habla vida, no está hablando de la largura de días, está hablando la vida de Dios, el Zoe de Dios, lo que hace que Dios sea Dios.
Eso nos lo dio Dios. Nosotros tenemos la vida de Dios dentro. Hemos recibido su naturaleza. Usted no tiene la naturaleza del diablo, usted tiene la naturaleza de Dios. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo, juntamente. A mí me gusta eso porque nos iguala. No vayan a pensar, porque yo soy gente, esa gente se creen que son igual a Cristo. Claro que sí. Y yo soy hecho a la imagen y semejanza de Dios, y todos nosotros somos iguales que Él. Ahora reconocemos su autoridad, reconocemos su señorío, pero reinamos con Él. Dice, por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos ¿qué? Y asimismo nos hizo, no nosotros, nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahí es su posición. Ahora, si usted está militando en otra posición, ese es su problema. Si usted no está reconociendo lo que Dios ha hecho por usted, ese es su problema. Colosenses 2:10. Le estoy dando vianda en esta mañana. ¿Ah? Esto no es leche. Si usted no está acostumbrado a ir a enseñanzas así profundas, pues usted debe estar con un hueso atravesado aquí en la garganta. Debe estar ahogado. Colosenses 2:10. No, vamos a coger el 8. 8. En Jesucristo habita la plenitud de la Deidad. Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos de ¿qué? No, según Cristo. Porque en Él, ¿cuántos están en Él? Amén. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Wow. Todo. Podemos decir todo el poder de la Deidad está en Él. Y todo ese poder de la Deidad está detrás de su nombre. Dice, y vosotros, ya está hablando de mí. Y vosotros estáis completo en Él. No necesita más nada que Él. Y todos nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Quiere decir que estamos completos en Él. No necesitamos más nada. No necesitamos doble porción. Si usted se va a conformar con doble porción, teniendo la plenitud, pues usted está flojo. Teniéndolo todo, usted se va a conformar con poquito. Por eso es que la mayoría de los cristianos, especialmente los evangélicos, están fundamentados en el antiguo pacto, no en el nuevo. Están detrás de la cruz, no han pasado de la cruz. Hay que pasar de la cruz y vivir la nueva naturaleza, la nueva creación que somos nosotros. ¿Ah? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Yo no soy este cuerpo. Esto me fue dado para militar aquí. Yo soy el que está dentro. Y ese que está dentro fue creado en. Jesús no me ve separado de Él. Yo me separo de Él con mi manera de pensar, pero Él no me ve así. Él me ve en su cuerpo. Usted, aunque sea una célula, aunque usted sea una uña, usted está injertado en el cuerpo. Usted recibe la misma vida. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Pero los pámpanos se nutren de la vida, de la vid. Es la misma vida que fluye en Jesús, fluye a través de nosotros. ¿Ah? Estamos ahí injertados. Hasta que tú no te veas como eso, tú vas a vivir una vida de mendigo, mendigando las promesas,
mendigando esto y mendigando lo otro. Ay, Dios mío, por favor. ¿Ah? Y no adueñándote de lo que te pertenece. Aquí tú tienes el documento de garantía legal que te hace, que te da la facultad de poder usar los recursos del cielo aquí en la tierra, así como los usó Jesús. Una vez Tele Osborne estaba diciendo que Jesucristo vino a enseñarnos a cómo poder usar los recursos del cielo en la tierra. Él vino personalmente a decirme, si hagan las cosas como yo las hago, porque usted va a que le va a dar resultado. Yo lo he hecho. He visto a la gente sanar, he visto echado fuera demonios, he puesto la mano sobre las personas para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. He hecho lo que Dios dice y he tenido los resultados. ¿Ah? Pero hasta que usted no crea que usted es lo que Dios dice que usted es, usted no será. ¿Es verdad? Usted no será nada. Usted será un miembro de iglesia más confundido que el diablo. Como hay mucho, hay un montón que están así. Oh. Tengo una instrucción. Santo tú eres, Señor. Oh, Marco, se brota, más grande. No me apaguen las cámaras. Todo el que ha creído este mensaje que yo he dado hoy, pase aquí al frente. Pase aquí al frente. Vamos a, en esta mañana, a desatar ese poder que está en usted. Ayúdenme los ujieres que no se me... Yo le voy a estar imponiendo manos a usted. Y ese poder se va a desatar en su vida, si usted lo cree. Óigame bien. Y si estás enfermo, cree que vas a recibir tu sanidad. Si estás enfermo, cree que la vas a recibir. Acaso. Oh, Mahakoto, Mose. Oh, Jesus. Oh, Rabasa. Ayúdame, ¿sí? Oh, como Rosata de Abaca. Oh, el poder de Dios está aquí para sanar. El poder de Dios está aquí para impartirte. Oh, Robosa Brata de Abaco, Sedad de Kenda. Yo declaro en el nombre de Jesús que el poder de Dios será desatado en cada uno de ellos. Y usted va a ser cambiado, si usted lo cree. Usted se va a ver de una manera diferente bajo la autoridad que tiene en Cristo Jesús. Levante sus manos al cielo ahí. Oh, Mahatá, en el nombre de Jesús. Oh, Rabasata. Thank you, Jesus. En el nombre de Jesús, mi Señor, de quien soy y a quien sirvo. En el nombre de Jesús, mi Señor, de quien soy y a quien sirvo. En el nombre de Jesús. Thank you, Lord Jesus. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Mahakaso Bote de B. De Damahan Sombrota. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Te has preguntado qué beneficio hay en ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas? El pastor Pedro Coto te recomienda leer su libro El Espíritu Santo y hablar en otras lenguas.
El tener conocimiento y revelación de la obra del Espíritu Santo y de la realidad de su presencia morando en nosotros nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Es muy importante saber el propósito del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Si desea conocer la realidad de su presencia y el propósito de hablar en lenguas, este libro es para usted. Oro para que todo el que lo lea reciba el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. Disponible en Amazon o escribiendo a nuestra dirección, La Familia de la Fe, P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico, 00960, teléfono 787-786-9065.